Hello, how are you? All good. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, guys? How are you? Am fine. Vamos a repetir, guys. How are you? I am. Hay que ser positivo, ¿verdad? ¿Me escuchan, guys? Sí, ¿verdad? ¿Qué es? Los escucho bien callados. Sí. No, no los escucho, guys. Hey, hoy tenemos a Nelly. Mira, ahora sí puedo ver a Nelly. Ayer no la podíamos ver. Mucho gusto, Nelly. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, prácticamente casi creo yo que todos nos presentamos el día de ayer. Veamos a quién tengo de nuevo ahora. Y tenemos, ahí está Germán. Sí, estamos los mismos de ayer, no hay nadie nuevo. All right, so, si yo les pregunto, guys, how are you? Ahí estamos ocupando el verbo to be. Miren, how are you? Oh, I am, ok. Ok, I am fine. I am excellent. All right, I am very well. Tenía una presentación que les quería enseñar, pero permítame que no la encuentro. Let's see this one. No, this is present continuous. Intermediate. Se me ha perdido. Hola. Hello. Hola, fíjese que una compañera de la clase, que es compañera también de trabajo, Vanessa Maurer, me dijo de que no va a poder estar porque se ha quedado hasta Gracias. tarde trabajando. Entonces, por si Okay. pasa lista. Ok, Germán, gracias, muy amable, gracias por Bueno. comentarnos eso. All right, Carla. Hello, Carla, ¿me ayudan con las cámaras, please? Help me with the cameras. Si no, pues pienso que no están ahí, guys, ¿verdad? Y estoy, hello, Carla, hola, Esmeralda. Y de repente como que no están ahí, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo, así que es por eso que les pido que nos enciendan la cámara. Ya les muestro algo rapidito, permítame, please. Where is it? Where is it? Classes in Safari. Yeah. Simple present. Topic 1 and 2. Ok, here it is. What? ¿Por qué no me abre esto? Ahí está, creo que hoy sí. What happened, Carla? Dice que no puede escucharnos a nosotros. Okay. You don't hear us, Carla? Yo creo que tiene mal el internet entonces. Porque sí me escuchan los demás, ¿okay? Vaya. No puede escuchar o no puede, no puedo yo o no puede usted, no entiendo, Carla. Anyways, guys, ahora sí les muestro la pantalla así rapidito. Lo primero que vamos a ver en esta semana va a ser especialmente verbo to be, ¿ok? La forma del verbo to be, pues son tres nada más, fíjense. Y estas son las siguientes, ¿sí? Esos son los sujetos, ¿sí? ¿Me recuerdan cuáles eran los pronombres? Esos son los pronombres. Subject pronouns, así se llama, subject pronouns, ¿ok? I, you, he, she, it, we and they. Pero también tenemos los possessive adjectives. ¿Cuáles eran para you? Your, Your, ¿verdad? Para I, ¿cuál era? your, and me, My, ¿verdad? My. my. Me es el object. Me es otra, es el que recibe la acción. Por ejemplo, my mom loves me. Me quiere. Ese me es me, pero es cuando se recibe, no de posesión, ¿ok? Entonces sería my, ¿ok? Thank you, Manuel. My. All right, and then aquí tenemos estos, ¿verdad? Para que nos recordemos un poquito más. Para he, ¿cuál era?
His. His, very good. For she is her. Her. ¿Se acuerdan el del plural de ellos? Ese no lo vimos tan así, pero se los enseñé rapidito. I showed you. There. Muy bien. Aplausos, si se acuerda. Muy bien, guys. Muy bien. Espero que el video, si no se podían o no se recordaban de sus... del abecedario en inglés, ya se lo hayan aprendido con ese videito. Creo que estamos más que ready, ¿verdad? ¿Sí? Es lo más básico, guys. Lo más básico, ¿ok? Hello, Yesenia. ¿Quién es colaborador? KGI dice ahí. ¿Quién es? Who are you? Who is it? Ese colaborador no estuvo ayer. Ah, soy yo. No sé por qué, Alejandro. No sé por qué me aparece así, fíjese. Alejandro, ¿y por qué no me enciende la cámara entonces, Alejandro? A ver. Come on, no sean penosos. Acuérdense que para que no, yo, ahí está, muy bien. Bien raro, ¿verdad? Si gusta, le voy a poner, yo le voy a poner aquí el nombre rapidito para que no se me olvide que usted es Alejandro. Guys, los nombres siempre se olvidan las primeras veces. Ya después me los aprendo, por la primera semana me cuesta. Ok, so, ahí está Alejandro. Yesenia, how are you? Alguien más me escribió acá, Anderson. Anderson says you cannot hear. ¿No? ¿No oye? Salga y entre de nuevo. Tal vez así le puede escuchar a Anderson. ¿Ok? Para Anderson. Ahí está conectando. Yo creo que ya. ¿Qué más me escribió? Ya, yeah, May Esmeralda, muy bien. Con Carla sí no le entendí que si ella es la que no puede escucharnos o que si yo no la puedo escuchar. Que yo no la escucho ni no sé si ella tampoco nos escucha. Hello, can you hear now, Carla? Sí, yes. All right, very good. Excellent, guys. Entonces, esos son los pronombres, ¿verdad? Y tenemos el abecedario, el alphabet. Lo que les pedí que hiciéramos una pequeña presentation, ¿verdad? Hi, my name is Vilma, and I spell my name, V-I-L-M-A, all right? And my mother's name is, all right? Y así. Who wants to do it? ¿Quién lo quiere hacer primero? Todos los quiero que lo hagan, guys. ¿Ok? Por lo menos para deletrear su nombre. Y aquí tengo un par de deletreos que obviamente estos los vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Para que ustedes se den gusto dándome también spelling de estos nombres. Y también vamos a practicar los números. Van a ver que es súper fácil los números. Ok. ¿Questions? ¿Alguna duda antes que continuemos, guys? No. No, ¿verdad? Vaya, ayúdenme entonces. ¿Cuál sería el possessive adjective de the number one? El es acá, ¿verdad? ¿Cuál es el possessive adjective? I've got a ball. I. ¿Cuál es el sujeto? I. Entonces, ¿su posesivo sería? My. Come on, guys. My. Ok. Vaya, fíjense. Están bien calladitos y esto está bien fácil. Ok. It's very easy. So, this is mine. What about the second one? He. Her. He has a dog. What is the possessive? His. Exactly. What about this? The teacher has. Es una mujer. Por lo tanto, what is her possessive? Ya se lo dije. Her, ¿verdad? Very good. What about the next one? I've got three balloons.
My. My, yes. The next one. Lisa. Lisa is a girl. Her. Her. Okay. Y si yo dijera, la pelota de ellos, ¿cuál sería? Alguien me lo dijo ya tempranito. There, very good, muy bien. There, ya se los voy a volver a enseñar. Ya vamos a ver más. No solamente el my, your, his, and hers. The other one, I've, entonces el correcto aquí es Lisa, sería her. And you have got an umbrella. Miren, guys. Esto, you have got, es más británico, ¿ok? Porque simplemente en inglés americano se solo dice you have, tú tienes, ¿ok? I have, ¿ok? Pero en británico es muy común que digan I've got, ¿ok? I have got, que es lo mismo, yo tengo, ¿ok? So, you have got an umbrella. O sea, sí. Your. Your, very good. Your. All right. Your. All right. And you've got a present. My. Tú. Your. Sería your también. Very good, guys. Okay. Entonces, quiero que se presenten rapidito todos otra vez, pero lo que quiero es su spelling, okay? Yes, ready? Yes. Va, pues vamos a ver los más valientes. ¿Quiénes son? Ahí los más, los meros, meros macizos que quieren participar. Ajá. Ajá. Ay, Dios. Menos mal que quieren aprender, ¿verdad? Come on. Vamos, Manuel. Muy bien. Aplauso para Manuel. Miren el primer valiente. No tengan miedo, guys. ¿Ok? Good evening. My name is Manuel. My last name is Alberto. My daughter's name is Andrea. And her spelling name is A-N-D-R-E-A. Very good. Applause. Thank you. Okay. Excellent, Manuel. Muy rápido lo hizo. Miren. A-N-D-R-E-A. EA. Very good, Andrea. Thank you. Ajá. Another, next person. You can raise your hand, guys. No se peleen por participar. Tenemos hasta las 10. Ahí vamos a estar entonces calladitos, ¿verdad? Mientras. Hasta que yo les pregunto directamente, ahí sí que comienzan a participar. Quiero que lo hagan así. Hello. Hello. Yes, Herman. Hello, my name is Herman. Hi, my name is Pelis, G-E-R-M-A-M. My last name. Herman. La N. M. N. My. M. No, esa es Herman, la N. 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 M. N, ajá. Exactly. No cerramos los labios, ¿verdad? Como cuando decimos my name, porque sí es el sonido de M, ¿ok? Esos sonidos son bien comunes confundirlos, Herman, ¿ok? Sí. Very good. And your last name? My last name is Erazo. My last name is Pelis. E-R-A-C-O. C-O, Eraco. Le voy a ayudar, Erazo. El zumbidito de las avispitas es la Z, ¿ok? Z. ¿Ok? One more time. Z. Ok. Z. Yeah, así es, mire, guys, tiene que ser esa pronunciación z para hacer la diferencia con la C, ¿verdad? De casa. All right, thank you. Very good. Next, vamos a ver, ¿quién más? Bueno, si no quieren participar, no importa, entonces continuamos. Yo ya me puedo el spelling, si ustedes no se lo pueden, pues, ustedes se lo pierden. Anything else? ¿Alguien más? A las one, a las two, a las three. Okay. Well, let's forget about it. Entonces, no lo quieren hacer, pues ni modo, no lo vamos a hacer. ¿Qué más? Vaya, entonces ya no vamos a hacer actividades, entonces vamos a hacer
todo lo que está nada más en la plataforma, ¿ok? You don't want to practice. Entonces, vamos a buscar, solo vamos a quedarnos entonces con lo que tenemos en la plataforma, ¿ok? ¿Dónde estábamos? Aquí. We already know the alphabet. Espero, guys, y yo por hoy sí, a los que no me participen les voy a preguntar, ¿ok? Y ahí sí van a decir, ay, ¿por qué no participé y me equivoqué? Pronunciando la R como R, como R, ¿verdad? Como que fuera en francés. Es muy común. Y de repente, miren, con Herman, sí, sí me dice con sí, ¿verdad? Entonces, para más, digamos, como tener más, darme más énfasis o aclarar, por ejemplo, por teléfono se... A veces se nos dificulta, ¿verdad? Entonces, Z as in Charlie o Z as in zebra, ¿verdad? Podemos decir incluso si a veces no nos sale la pronunciación, oh, Z as in zebra, ¿ya? Ahí podemos como que matar el chucho a tiempo, como dicen, ¿verdad? El dicho. Si no podemos pronunciar muy bien eso. Por ejemplo, hay personas que nunca me dicen la V. Vi. Quiero ver a todos sonriendo así. Vi. Vamos pues. Aquí que se les olvida la pena y necesito las cámaras encendidas. Ya les dije. Vi. Tiene que enseñarme los dientes, Margarita. ¿Ok? Vi. Miren, porque si, por ejemplo, Vilma, como casi como Pilma. Muy fuerte esa B, ¿verdad? Es vi. Ahí es necesario, por ejemplo, enfatizar, ¿verdad? Que es una vi, y hay gente que nunca le sale la vi, sino que vi y vi. Entonces, vi as in boy o vi as in Victor, me pueden decir, ¿ok? Cuando ustedes, pues, no les entiendan vi, ¿ok? Ustedes pueden decir un ejemplo, o se pueden aprender incluso, que sí les voy a dejar de tarea a los que ahora no participen, que se aprendan el alfabeto y me lo van a decir así. A as alpha, o sea, me lo van a decir el alfabeto, ya no solo A, B, C, D, E, F, G, sino que se lo voy a pedir que lo digan, ¿cómo se llama el alfabeto de ese? Militar, ¿verdad? The military alphabet, A as in alpha, B as in bravo, C as in Charlie, ¿ya? Vaya, pónganse las pilas, pues, porque no quiero dejarles tarea. Ahí estamos con el alphabet, we already know it. One spelling names. Aquí está otro spelling, ¿ok? Así que esta está bien fácil. Somebody can help me read the instruction. Oh my God, instruction. Activen el audio, dice Cabal. Ok, thank you, Jaime. Mejor tarde que nunca, it's ok. Ok, pay attention, guys. ¿Cómo se deletrean esos nombres? Listen and check the correct answers. Can you hear? One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it, thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me.
S-T-E-P-H-E-M. That's right. Four. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. There you go. So, what is the number one, guys? How do you spell the first name? How do you spell John. John's name? John is J-O-N. N. Okay, no H, right? No H. Very good. Number two, guys. S-A-R-A. Okay, S-A-R-A without H as well. Okay, number three. Yes. S-T-E-P-H-E-N. Correct. It's P-H, all right? And number four. K-E-T-H-Y-N. R-Y-N. All right. Very good, Catherine. And Chris. With a C or with a K? K. With a K. Right. Ahí tenemos las respuestas. Okay. Ya. Espéreme. ¿Qué me pasó aquí? ¿Por qué no se envía? No sé por qué no se envía, chicos. ¿Tienen, no les dieron problemas a ustedes? No. Sí, ya hicieron esta, ya lo hicieron ustedes. Algunos de ustedes sí. Y pudieron enviar la respuesta. Pero sí, ya vimos que esas son las respuestas correctas. A mí no sé por qué no me sale que estén correctas, pero esas son las correctas. ¿Ok? Ustedes ya lo escucharon, ahí no hay donde perderse. 1.8. Herman, please read for me here. Vamos. Aviéntese. You are muted right now. I will read it before. Yo no tiene el micrófono ahorita apagado. Lo voy a leer yo y después usted. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Les dije? ¿El verbo? El verbo to be. El verbo to be. Come on, vamos entonces a quién más. A Anderson, ¿ok? No sé por qué no le escuché a Herman. Anderson, read for me, ¿ok? Ok. By the end of the class, you will learn how to form this. Questions. Pueden decir question, pero eso es como más a lo británico. Si ustedes escuchan a la mayoría de gente que viene de Gringolandia, pues dicen questions, all right? Shh. Como una question. S. Ajá, una S. Questions using the verb to be. All right, thank you, Anderson. Very good.
Si es plural, acuérdese la S, ¿verdad? Por eso la S es bien importante. Incluso cuando hay un apóstrofe y una S, eso significa posesión. Así como que yo digo, si se fijan ayer, vimos más o menos Catherine's no sé qué. Quiero ver si se lo puedo enseñar rapidito. Hablando de otra forma de posesivo, por ejemplo, tenemos... Ay, Dios mío, siempre me sale eso. Tenemos, por ejemplo, Esmeralda's daughter, Esmeralda's mother, o sea, el apóstrofe, o sea, la tilde, como nosotros la conocemos, pero en inglés se llama apostrophe, esa denota posesión, ¿ok? Si le tenemos ese apóstrofe y una S, significa que es de, ¿ok? Por ejemplo, la mamá de Esmeralda, digo, Esmeralda's mother, ¿ok? Por eso es importante pronunciar la S también. Ok, pero no sé por qué ahorita no me... Veamos si ahora sí. Espérenme, voy a ver, voy a abrirlo de nuevo. Ah, pues creo que ya se pudo, permítame. Es que siempre me sale lo mismo. Ahora sí, ya pude abrirla. Aquí estamos, entonces, ya vimos los possessive, ¿verdad? Y si se fijan, aquí estaban, bueno, eso ya lo terminamos ayer, ¿verdad? ¿Sí? Possessive, vamos aquí. 1, 4, 1, 5, 1, 6. Hey, ahí está, miren, varios pusieron aquí ya sus recordings. Muy bien, felicidades por los que lo hicieron. All right, ve, si se fijan a lo que me refiero, aquí dice, ve. Hola, hola. Pues no está aquí. Una pregunta. ¿Sí? Ya trabajando en lo que es la plataforma, yo no he podido ingresar a eso. No sé si me pudiesen ayudar para entrar a la plataforma. Ya con el link, ayer se los envié. No sé si intentó. Ingresa con el link. Un link que está... ¿En el WhatsApp que usted de grupo? En el correo está. Vaya, se lo voy a enviar otra vez. Acá está. Este es de inglés corporativo. Es HTTP online. Se lo voy a mandar nuevamente para que lo tenga, ¿verdad? Ingresa solamente con su correo y contraseña 12345. ¿Ok? Si no puede ingresar, ya ahí tendría que verlo con las personas que nos dan soporte. Los puede escribir en el grupo que usted no tiene acceso, ¿ok? Y si no, pues me recuerdan y yo también se los pido. Les pido a las personas que están encargadas. Incluso hay una que ya se presentó. Creo que nos escribió que decía... No, aquí no nos ha escrito. Vamos a ver quién está encargado aquí. Bueno, usted intenta y si no puede, allí en el grupo sí está incluida, Nelly, en el grupo de WhatsApp. Se desconectó quizás.
Ya no la veo. Ok. Espérenme, guys. Me fui para el otro lado. No salía el ejemplo que les quería decir aquí, pero bueno, ya les voy a enseñar cómo. Vaya, esto ignoren lo que esto no es para, no es, no es, no es tema de ustedes, solo se lo voy a escribir. Por ejemplo, si yo digo el nombre de mi mamá, digo my mother, apóstrofe, S, el nombre de mi mamá, así sería, ok, en la casa de mi mamá, my mother's house, el esposo de mi mamá, my mother's husband, y así, o sea, eso denota, ¿verdad?, posesión también, ¿sí? Vilma's class, esta es la clase de Vilma, ¿ok?, ahí, si no lo sabían, pues, ¿verdad?, para que lo tomen en cuenta, por eso es importante la pronunciación de esas S. A eso quería enfatizar. Ok, thank you guys. Hoy sí vamos con... Veamos lo del verbo to be. Lo vamos a ver en pregunta y lo vamos a ver en forma afirmativa. Pay attention, guys. Y ahí están también las contracciones. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left-hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. Okay, ¿cuántas son las conjugaciones del verbo to be en presente? Tres. 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 ¿Cuáles son? Three. ¿Cuáles son? Es solo para el sujeto I, ¿verdad? O sea, sí. Yo soy la única que no comparto, digamos, esa conjugación de mi sujeto, ¿ok? Pero ya para hablar de tú, usted, vos o ustedes, es you, ¿ok? You significa you. Usted, vos o ustedes, ¿ok? Le puede decir, aquí no hay... No hay diferencia entre usted o vos, ¿verdad? Aquí es el mismo you. Ok, we and they, ¿ok? Nosotros, ustedes y ellos. Yo los tomo, guys, como los plurales, ¿ok? ¿Por qué? Excepto you, que es singular, ¿verdad? Pero you también es plural. Ustedes, nosotros, we, they, ¿sería plural? De ellos, ¿verdad? Entonces, todos los plurales se dice are, ¿ok? No me va a decir she are, ¿verdad? Por eso es que enfatizo, porque varias personas me dicen she are o we is. Imposible, ¿verdad? Ya sabemos que para los plurales, ¿cuál es el verbo que se utiliza o la forma de conjugarlo? Are, ¿verdad? Okay. Ahora bien, tenemos las terceras personas. Siempre que ustedes hablan de primera persona, estoy hablando de yo, ¿verdad? Primera. Segunda persona. Yo. Entre tú y yo, ¿verdad? Y cuando se mete a alguien que es la tercera persona, con a veces uno no está hablando con él, pero uno dice él o ella, porque no está con nosotros. Es una tercera persona. Y existe el it, ¿ok? Vamos, repeat, it. It. All right. Ese es para it is a bottle, para cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros en español simplemente decimos es una botella, que es una computadora, ¿ok? Pero en inglés sí tenemos ese sujeto, ¿verdad? El it, ¿ok? Para los objetos, especialmente o algunos animales cuando no sabemos qué tipo de bicho raro es, ¿verdad? Para eso podemos ocupar el S.
Okay, continue. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. Busos ahí, guys, si se fijan, lo más fácil del mundo, ¿verdad? Sujeto, ¿quién es que hace la acción? Verbo. Esa es la, eso es prácticamente la forma de cómo hablamos, está la estructura, ¿verdad? Como decíamos, sujeto, ¿se acuerdan en español? Sujeto, verbo, predicado, no recuerdo, algo así. Pero igual, aquí en inglés, igual, hay una forma de decirlo, ¿verdad? Entonces, para hacer una afirmación, decimos primero quién está haciéndola. Porque dicen, is pretty, pero no me dicen quién. ¿Sí? Estoy hablando de she is o he is, ¿verdad? Por eso, guys, o it is pretty. Ay, qué bonito esto, ¿verdad? O sea, it is pretty. Muy bonito mi plumón. Ok, it is. Entonces, ¿de quién hablo? Siempre tengo que mencionar. ¿Qué es lo primero que menciono, entonces? El sujeto. El subject. Okay, y luego el verbo. Y esta para la mayoría de verbos, ¿ok? Funciona así. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo y complemento, ¿ok? I am a teacher, ¿ok? You are good students, all right? It is a marker. It is a bottle, etc. Ahí está la estructura. Fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para preguntar vamos a mover el sujeto. ¿Ok? El sujeto ya vamos a darle, miren, hagan eso. No se me duerma, Margarita. Hagan así, miren. Así, ¿ven? O sea, que este lo paso para acá, ¿verdad? ¿Sí? En pregunta. El verbo va a ir antes y el sujeto va a ir después. ¿Estamos? Explíqueme, Margarita, okay, lo que acabo de decir para ver si me puso atención. Que el verbo va a ir antes y el sujeto después. ¿En qué momento? Cuando sea pregunta. Cuando es pregunta. Gracias. Aplausos pregunta para Manuel. Negativa. Gracias. Eso es, Margarita, ¿ok? Porque ahorita me dijo otra cosa que nada que ver, ¿verdad? Si es una afirmación, vamos a poner un sujeto primero, ¿ok? Y después el verbo. Pero en pregunta, vamos a hacer esto. Por eso le digo, hágalo. Se mueve, se intercambia el orden, ¿ok? Let me just change the size okay. A second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject es que este video de verdad pronoun, que está bien aburrido, is the first thing that we're going to have demasiado. In order siete to minutos dura. Entonces, mejor se los explico así. ¿Ok? Básicamente eso es. Y si se fijan, aquí tenemos las contracciones. Y yo justamente les estaba mostrando ese cuadrito ahora. ¿Ok? Con el verbo to be. ¿Sí? Aquí lo tenemos sin contracción y aquí lo tenemos contractado. Aunque hay otras formas, ¿ok? Pero que, bueno, de forma... En afirmación, sí se conjuga, se contractan de esa forma. Repitamos. I am. Ok, si vamos a hacer contracción en lugar de decir I am, decimos I'm, pero pronunciamos esa M al final, ¿ok? Tú eres, your. Ok, o you are. Después, he is o his. ¿Vamos? His. Ah, y miren, cuando usted sé que es his de he is o his del posesivo. Por el contexto, ¿verdad? His name is, ¿verdad? His name is. Su nombre es. His name is Herman. His name is Kevin. His name is Alberto. ¿Ok? Pero si yo quiero decir, oh, he is Alberto, ¿verdad? No estaba hablando de his, sino que digo his Alberto. ¿Ok? Y ahí se sobreentiende que estamos hablando
de una contracción y no de la posesión. ¿Estamos? Yes. ¿Me explico? Yes. 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 Vaya, yes. Si voy muy rápido, me preguntan, por favor. Guys, yo sé que para algunos es como que, ay, qué aburrido este verbo, ay, aburre la teacher y está tan fácil ese verbo, pero créanme que no para todos. Hay muchas personas que les cuesta manejar las contracciones también. ¿Ok? Now, she's, vamos, she's. She's. It's. She's. It's. It's. Where. Óiganme bien, there. Por favor, porque siempre me dicen there. No, there. Justamente there. Como se pronuncia el posesivo there. De ellos. ¿Por qué? Como dijimos, there. La misma there. Pronunciación, pero aquí there. Es there. Igual. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre there. La escritura? El de ellos es este, there. ¿Ok? Oh, their names are, sus nombres son. Y yo digo, mis alumnos que más participaron ahora son. Oh, their names are. Y yo digo, oh, sus nombres son, ¿sí? Their, y la misma pronunciación. Les digo porque estamos en un intermedio y todavía dicen their, all right? No. La misma pronunciación, ¿cómo era? There, ok. Y hay otra, miren chicos, hay otra también que se parece, pero es otra cosa. There, la misma pronunciación, ok. Pero ¿cuál es esta diferencia? There, cuando yo digo aquí, here, y ahí. There. Ahí es. There. La pronunciación es la misma, pero recuerden. Por el contexto, usted sobreentiende de qué estamos hablando, ¿ok? Por ejemplo, oh, there, my daughter is over there. Si se fijan, mi hija está allá, there. Eso significa esta palabra. Y este es el posesivo de ellos, ¿ok? Questions. Fácil, ¿verdad? Así que, pues, no sé qué otra cosa... Nos queda en este video de rescatar porque está bien largo. Ok, veamos qué más. Lo voy a hacer más rapidito. Vamos a ponerlo por dos. Aunque yo sé que ustedes ya lo vieron, pero quiero ver si hay algo que necesito como enfatizar, chicos. So for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use sujeto, whenever we use the pronoun or the subject I verbo, will be I am. You are, and the complement is just cada uno lleva... So for example, I am Joe. So we got subject, the verb to be, and then some kind of complement. Depende del sujeto, pues another vamos a ocupar I, am, is, or are. Verb to be, I am. Estamos. Y solo para tercera persona ocupamos is. Para los plurales, okay, incluyendo you. Give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that... El you es singular, pero también es plural. Entonces, para los plurales ocupamos are y para el singular tercera persona ocupamos is. Is. Ahí está. Is. He is. Y ahí tenemos ejemplos. Give me more examples. Escríbanme, por favor. Escriban ahorita en lo que ven estos ejemplos. Lo que terminamos de ver el video. I need examples, guys. ¿Ok? Por ejemplo, it is my bottle. Quiero que ocupen los posesivos. ¿Ok? She is my daughter. Miren, se la voy a enseñar. Let me go ahead and give an example with the pronoun day. She is my daughter. Her name is Abril. Ahí estoy ocupando el verbo to be de lo mismo que estuvimos hablando ayer. Let's look at this example that you see here on this chart. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Okay. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, I've shown you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here. Lo que le está haciendo ahorita es explicarle, ¿verdad? Que la forma de hacer pregunta va a ser diferente. Entonces, si antes era el sujeto y después el verbo to be, Esmeralda, ¿cuál sería la fórmula para hacer la pregunta? Is he? Is he, en lugar de decir he is, decimos is he. Am I? Are you? Are they? Muy bien. Thank you, Esmeralda. Básicamente, eso es lo que está hablando. What we're going to do, essentially, is we're going to move this
basically how we form questions. Para hacer la pregunta. Ahí está. I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change. Ay, lo puse muy fácil. And we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. Am I? ¿Verdad? Esa es la gran ciencia, ¿verdad? Súper fácil, guys. Así que cuando hacen preguntas, muevan el sujeto. Obviously, you need to change things like spelling at the beginning. Okay. Am I Joe? Okay. And the next All one, right, Joe. I'm an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say. Okay. Así que ahorita los ataco a preguntas y ustedes me responden. Are you ready? ¿Listos? Are you ready? Yes, I'm ready. Yes. Yes, I Go. Am ready, ¿verdad? O oh, yes, I'm ready. Exageremos esa contracción del I ready, no. I am o I'm ready, ¿ok? I'm ready. Ok. Very good, guys. Vaya, prácticamente esa es la pregunta, ¿verdad? Así se hacen las preguntas. Am I? Hoy les pregunto por mí primero. Am I a doctor? No, you no, are a teacher. No, no. Ah, muy bien. Y negativo no lo vimos aquí, ¿verdad? No lo hemos visto. Vamos a hacerlo en afirmativo todavía. Entonces, am I your teacher? Yes. Yes. You are a teacher. You are, ¿verdad? My teacher. Ok, acuérdense. Your, my. Ok, aprovechemos también de practicar los posesivos. Ok. Manuel. Is Margarita your wife? No, espérenme. No, no es negativo, ¿verdad? Is Margarita in the class? Yes, he's. He. Yes, she is. He is, muy bien, vaya. Otra cosa que también, ¿verdad? Se me había olvidado que obviamente el sujeto puede ser intercambiado por el nombre de la persona, ¿ok? Más específicamente, ¿verdad? Is Manuel is Manuel a kid? ¿Es un niño él? ¿Is he a kid? No. 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 ¿Is he an adult? ¿An adult? Yes. Yes. ¿He? Is. He is. Muy bien. He. Ok. Is. Kevin. Are you alone in your house? ¿Estás solo? Are you alone? I'm not. Ah, vaya, alone. Perfecto. Fíjense que me voy a adelantar a darles la negativa para que también no solo se queden con esa, ¿verdad? De que no saben cómo contestar. Así que vamos a ir. Miren la gran ciencia, chicos. Gran ciencia de la negativo es, se los escribo acá. ¿Cuál era la estructura, dijimos, para una afirmación? Una afirmación, teníamos un sujeto más un verbo. Muy bien. Y complemento. Right? Ahora bien, fíjense si es negativo, la gran cosa que le voy a hacer va a ser así. For negative, it will be like this. Siempre lo primero sería el subject. Subject. Ok. Después el verbo. Y luego complemento. No. El not, ¿verdad? Ahí pondríamos la palabra not, ¿ok? O sea, que no decía she no is, no, she is not, ¿ok? La palabra not iría entonces después del verbo to be, ¿ok? I am not, you are not, she is not, ¿ok? ¿Estamos? Y ahí sería después un complemento, ¿ok? Fácil. I am not. You are not. He is... No, she's not. ¿Verdad? Súper fácil. Así que ya ahora me pueden contestar también en negative. All right. Kevin, are you alone? No, I don't. I don't.
Pero estamos hablando de que el verbo to be es el que necesitamos hablar. El don't no lo estamos viendo todavía, Kevin. No, I am not. I am not. Muy bien, all right. Carla, is Kevin alone? Vamos a hacer la pregunta. Is Kevin alone significa solo. Vea, la pregunta entonces, la forma... No. No. Sería la estructura para la pregunta. Me acuerda, por favor, Margarita, por, ya que le pregunté una vez y ahorita necesito que me recuerde otra vez. ¿Ok? Pregunta, ¿cómo se hace? Is Kevin alone? He is not. Para pregunta. Ah. Margarita. Is Kevin alone? Muy bien. Entonces, ¿la estructura es cuál? Esta es la estructura para el negativo, ¿verdad? Primero el verbo to be. Muy bien. Eso sería lo primero. El verbo to be. Luego el... Subject. Subject. Y luego el... Complement. Y question mark, ¿ok? La pregunta al final. Se llama... ¿Cómo se llama? Question mark. Ajá. Question mark significa este signo de interrogación, ¿ok? Question mark. Got it? Vaya. Carla, is Kevin alone? She is not. He is not, el complemento. Alone. Alone, all right? He's not alone. Alone, ¿verdad? Ok. Vaya, Carla, ya me cansé de la garganta. Ayúdenme, por favor, a preguntarle a otros compañeritos. Pregunte. Miren, guys, pueden hablar también de los lawyer. Yo sé que ya algunos saben cómo decir. Si ustedes no saben, pues puede decir, podemos hablar de teacher. Eso estamos hablando de profesiones, ¿verdad? U ocupaciones. Teacher, doctor, los más comunes. O podemos hablar de una ubicación. El verbo to be está para describir dónde está usted y también qué es usted, ¿ok? Entonces, si digo in my house, se dice yo soy en mi casa o yo estoy en mi casa. Yo estoy, ¿verdad? O sea, los dos, el mismo verbo significa las dos cosas, ser o estar, ¿ok? Simplemente con el complemento, usted entiende que es ser o estar, ¿ok? Carla, ask a question to someone. A ver si está Yesenia ahí, o los que no tienen cámara le vamos a preguntar. Come on, Carla. Haga una pregunta. Ask a question. Is Anderson doctor? Okay, very good. Ajá, contesta Jesse. Yesenia. Vaya, no está ahí. Answered Elmer. Buenas noches. Good evening. Repeat the question, Carla. Pongan atención, guys. Is Anderson doctor? Is Anderson a doctor? Otra cosa, Carla, entonación al final, ¿ok? Si es pregunta, vamos a levantar esa voz, ¿ok? Ok, answer, Elmer. You're not a doctor. Okay, he is not a doctor. Y en lugar de decir he, puedo decir el nombre. ¿De quién le preguntamos? Anderson. De Anderson, ¿verdad? Anderson is not a doctor. Bueno, no sabemos, pero asumimos que no es doctor, right, Anderson? Are you a doctor? No. You're not? Como que no oye Anderson, ¿verdad?
No, a doctor. Ay, vaya, imagínense, lo acabamos de decir, ¿cómo se dice yo no soy un doctor? Así que necesito que pongamos atención, ajá. Aquí está la estructura, mire, o la fórmula. I am not a doctor. Ahí está, vea, sujeto, verbo y complemento. Ok, pregúntele algo a Franklin Anderson. Franklin, ok. Sería la question, sería el verbo, el sujeto y el complemento. Verbo. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be que les dije, guys? I am, are. Am, is o are, ¿verdad? Ya dijimos, el único que cambia, el único que... ¿Qué es? Aquí se los pusimos. Is, ¿ve? Ah, por aquí está. ¿Ve? Am, is y are. Solo esos tres eran los que ocupamos. ¿Ok? Vamos, Anderson. Ask me a question o a Frank. Para la pregunta sería que es cambia, ¿verdad? Exactamente. Ahora pondríamos entonces el verbo primero. Am I, are you, is he... Sería Fran me dijo. Ya. Sería este Fran. Fran, a ver. Cambia, sería to be, no sé, está. Vamos, entonces, Franklin, háganos la pregunta y que se la responda Alejandro. Ok. Sería el verbo. Sí. Iris Margarita. Y es Margarita, ¿ah? And teacher. Is Margarita a teacher? Margarita, are you a teacher? I am not a teacher. I am not a teacher. ¿Cómo se responde entonces, Alejandro? Is she a teacher? Is she a teacher? Esa es pregunta. Usted me va a responder. Ah. books, ahí, ajá. She's not a teacher. She's not a teacher. Muy bien, Jaime. Thank you very much. Ok. Carla, no sé si puede hacer una pregunta que va manejando. Quiero ver, ¿a quién más no le he preguntado? ¿Alguien más que quiera hacerme una pregunta? Ajá. Me. Okay, Esmeralda, tell me. Ya vamos a pongan atención que ya le vamos a decir a quién se la va a preguntar, Esmeralda. Pregúntela y después escogemos a quién se la va quién se la responde, ¿okay? Okay. Is Ingrid at work? Is Ingrid at work? Are you at work, Ingrid? Ah, Ingrid no ha participado, mire. Pregúntele a vamos a contestarle. Ingrid, piense que estamos hablando de otra Ingrid que no es usted. What is your answer? No, she's not. Very good. She's not in her job, all right? She's not in her job. Muy bien. Thank you, Ingrid. All right, vamos a ver, ¿alguien más? Tenemos prácticamente ya son las 10. ¿Alguien más? Y si no, pues terminamos aquí, guys. Lo veo como que... Vean el video entonces, tal vez no se duermen también viendo. Está bien largo ese video. ¿Ok? ¿Anybody? Ok. Yes, Jaime. No, no, está bien. Ok. Bueno, pues entonces los dejo. ¿Verdad? Practiquen, por favor, verbo to be, ya saben, ¿verdad? Vean bien este video, cualquier duda la aclaramos el día de mañana.
Como les digo, acá está, ¿verdad? La forma de cómo se conjuga. I am, you are, she is. Y vemos un montón por cada uno de los pronombres, pero simplemente son tres formas. Ya sabemos que los plurales se dice... are. Para las terceras personas que son he, she, it, ¿cuáles son terceras personas? ¿Cuál se ocupa? Y el único que es para mí, el I. I am. Okay. Vaya pues chicos, nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Have a good evening. Take care a lot. Bye bye. Por favor, practiquen. Bye bye. She's my teacher. She's an electrician. It's my shoes. Ahí sería they are, fíjese Manuel. En lugar de decir it is my shoe, pues como son dos, sería, no sé qué se hizo Manuel. Ahí está. Ah, sería they are my shoes. Como son dos, sería okay. They are my shoes. Ok, muy bien. He is my son, sin G. Sin G, él es mi hijo. Porque song con la G es una canción. Ahí okay. Sería, no, it is my song. Ahí sería, it is, esta es mi canción. It is my song. Ok. Okay? Perfecto, gracias por sus chats. Me gusta que los envíen también. Cualquier duda siempre, no se queden con ella, chicos, ¿ok? Vamos prácticamente ahorita todo el nivel de módulo 1 va a ser así. Verbo to be, ¿ok? Vamos a ver también, si no me equivoco, presente, continuo, pero tenemos que manejar bien el verbo to be, ¿ok? See you tomorrow, guys. Take care.